Muy bien, como habíamos adelantado, vamos con una entrevista a la ministra Jennifer Contreras Álvarez, ella es ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Adelante. Efectivamente, Maite, volvemos con el reporte de las actividades de esta segunda jornada de la edición 61 de CADE, que se desarrolla aquí en el Valle del Urubamba, en la región Cusco. Y aquí la preocupación de la población está centrada en un tema fundamental, el agro, el desarrollo justamente de este sector, que es un importante generador de empleo y de divisas. Es además, después de la minería, el gran motor de la economía del Perú. Y por eso, aquí en Diálogo Abierto, hemos invitado en este recuento de esta segunda jornada a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. Bienvenida, ministra. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, un saludo a todos tus oyentes. Y efectivamente, el agro es el que genera mayor empleo en el Perú. El 25% de la PEA es del sector agrario. Y estamos en una zona donde, eminentemente agraria y turística, además. Así es, sobre todo agraria. Es turística, es verdad, pero la agricultura, de nuestros agricultores que son resilientes al cambio climático, por ejemplo, en el sur, al déficit hídrico. No sé si usted ha probado el rico choclo que se produce en esta zona, aquí en el Urubamba. No solo el choclo, también la alpaca. Mire, es muy rico, sí. Mire, la gran riqueza que tiene esta región. Y empecemos con el Cusco. ¿Cómo justamente mover este motor económico del agro, donde un gran porcentaje de pobladores dedica su ocupación? Nosotros desde el sector tenemos la obligación como autoridades, como bien dice la frase del CADE, ¿no? Creer para volver. Volver a creer, volver a crecer. Así, exactamente. Y esa es la obligación que tenemos nosotros como autoridades, hacer que se gane la confianza, ganar la confianza de nuestros agricultores, ganar la confianza de que realmente podemos seguir creciendo y seguir adelante y que, ¿cómo no? Ya que, como bien indicábamos, es el agro el que genera mayor empleo. Por eso desde el sector estamos impulsando medidas en el Plan Unido. Tres medidas importantes para nuestros agricultores. Algo que en estos dos meses de gestión me he reunido con más de 100 alcaldes, con 14 gobernadores, con gremios de mediana, pequeña, grandes, en los cuales muchos de ellos que nos solicitan créditos, acceso a crédito, facilidades al crédito. Y esa es la gran medida que tenemos, 1.000 millones para nuestros hermanos agricultores para hacer frente al fenómeno del Niño en el tema de lo que es el acceso a crédito. Ese es un tema importante, el crédito. ¿Cómo se va a poder entregar justamente estos créditos, estos beneficios a los pobladores que se resulten afectados? ¿Quiénes van a poder ser los integrantes de la agricultura familiar o los grandes o los pequeños productores? Nuestra agricultura familiar, 96% de nuestra agricultura, la agricultura familiar. Así es. El 28% es agricultura que es intermedia y el 68% de nuestra agricultura familiar es subsistencia. ¿Cómo se va a entregar? Primero, el sector tiene la obligación de difundir, la obligación de ayudarle, la obligación de enseñarles. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar facilidades a que el agricultor pueda tener acceso al crédito. Y para tener acceso al crédito, cuando me dicen, necesitamos un banco agrario, ministra, necesitamos un banco agrario en Huancavelica, en Ayacucho, pero lo que necesitan son agencias agrarias. Y eso es lo que estamos implementando, nuevas agencias agrarias, implementando también a través de Agrobanco estas agencias y ayudar desde el Fondo Agroperú a estas facilidades, por ejemplo, de que puedan tener acceso a refinanciamiento, porque muchos dicen, llegó el fenómeno del Niño, perdimos nuestra siembra. ¿Y cómo me van a dar el crédito? Así es. Entonces, hay casuísticas, estamos armando esta casuística, vamos a ser flexibles en estos temas y en eso estamos apuntando desde el sector. ¿Tasas de interés? También las tasas de interés. Muy reducidas para nosotros ellos. Nosotros tenemos el FIPA. El FIPA nos ayuda a reducir la tasa de intereses y eso es lo que estamos apuntando. Este año se inyectó más de 50 millones al FIPA. El siguiente año se va a seguir inyectando y está dentro del plan de impulso que ha señalado nuestro ministro de Economía. El FIPA ayuda, por ejemplo, el tema de las tasas de intereses. Usted decía que se ha reunido con gobernadores, que me dijo 14 gobernadores. Ellos tienen también una labor, entiendo, importante en ver el tema de quiénes son los verdaderos productores que necesitan créditos. Desde el sector venimos impulsando lo que es la verdadera descentralización. Tenemos desde el año 2002 que se dio la ley de base de descentralización. Desde el sector queremos realmente realizar esta descentralización. ¿Qué cosa es? El principio de subsidiariedad. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? El que está más, la autoridad que está más cerca a nuestro agricultor, es el que realmente conoce sus necesidades. Y en ese proceso estamos, por eso decía que nos hemos reunido con 14 gobernadores. Vamos a seguir reuniendo con los demás, estamos siguiendo en campo. Tenemos
hacemos visitas en campo con los alcaldes, con nuestras juntas de usuario. Nuestras juntas de usuario son nuestros ojos dentro de, dentro del espacio de la agricultura, y eso es lo que estamos nosotros. Que son los verdaderos hombres que están, hombres y mujeres que están justamente labrando el campo. Así es, son los que conocen realmente, y en ese marco es lo que nosotros venimos, por ejemplo, el segundo punto que tenemos, una gran brecha, y es lo que nosotros estamos impulsando, y está también dentro del plan Unidos, el agua. Sin agua no hay agricultura, y para eso tenemos que nosotros implementar y ejecutar proyectos de irrigación, 6.000 millones para proyectos de irrigación. Anoche hablaba el presidente del Consejo de Ministros de que justamente hay dos proyectos, y uno es terminar Chavimochi, esta tercera etapa que creo tiene por lo menos 30 años de espera, ¿no? Que se creó desde los 80 con las dos primeras etapas y que no ha podido concretarse, pero que es en el gran anhelo liberteño. Ese gran anhelo de los norteños, implementar y ejecutar la tercera etapa de Chavimochi. La primera etapa, segunda etapa, ¿puede usted creer que da el 60% de agua potable gracias a Chavimochi en Trujillo? Imagínese con la tercera etapa, ampliar la frontera agrícola. Sí o sí se ejecuta Chavimochi, con la modalidad de gobierno a gobierno. Hay dos gobiernos interesados, que son Países Bajos y es Canadá. Y estamos en los tiempos, en el cronograma. ¿Cuándo se define esto? Porque entiendo que este mes, el 14 de noviembre, bueno, ya pasamos 14, estos días está por definirse. A fines de este mes deben estar mandando sus propuestas económicas estos dos países. Tenemos un mes para evaluar la propuesta económica. No es un proyecto sencillo y simple, por eso nos estamos tomando con todos los ajustes in-house un mes para evaluar. De darse la evaluación y ser positiva, pues está firmando a más tardar enero, febrero, el G2G, el gobierno a gobierno, el contrato de gobierno a gobierno, y a ejecutarse Chavimochi. Si por Oven no hubiera la propuesta económica, no llegara una propuesta económica, o la propuesta económica no es suficiente para el Estado peruano, pues tenemos el plan B, contratación directa. Por eso decimos nosotros que Chavimochi sí o sí va en el 2024. ¿Hay recursos, hay fondos para que el propio Estado pueda aprovechar ese tema? De nuestra presidenta, el premier ya lo ha anunciado, es prioridad del gobierno el tema del agua. Y justamente desde que empezó el gobierno, nuestra presidenta Chavimochi, también estaba Majes. Majes va a depender mucho del gobierno regional de Arequipa, porque usted sabe que estos proyectos están en el marco de la descentralización y están en los gobiernos regionales. ¿En cuánto tiempo tenemos culminada la tercera etapa? La tercera etapa, como es un proyecto con las dimensiones que se tiene, la ejecución debemos estar a 2025, a 2026. Pero todo es factible de lo que nos proponga la propuesta económica de estos países que se van a presentar. El premier hablaba ayer, y esto es importante para los norteños que están viendo TV Perú, el premier hablaba ayer de un proyecto también en Piura. Así es, el Alto Piura. Ahí está, el Alto perfecto. Piura, el premio ya lo anunció, para los piuranos, hermanos piuranos, va el proyecto Alto Piura. Estamos nosotros trabajando de manera conjunta con el gobernador, con el Ministerio de Economía y Finanzas para levantar algunas observaciones que se tienen, pero el proyecto Alto Piura va, también está en la prioridad dentro del paquete, el tema de lo que es Alto Piura. Y así como Alto Piura, también está Yanapuquio, está Iruro para Ayacucho, está Chinecas para Chinecas, Ancas. Otro tema. Pero no solamente son estos proyectos emblemáticos, también tenemos proyectos regionales, proyectos locales, estamos destrabando proyectos. ¿Qué cosa quiero decir? Nosotros actualmente no contamos con un plan nacional hídrico, y por eso con los gobernadores que me he reunido están dispuestos, estamos firmando convenios y poder dejar por primera vez en cada región un plan regional hídrico que realmente dé el tema de lo que es el agua, el represamiento, afianzamiento, proyectos desde un millón, desde menos de un millón hasta proyectos por encima de 100 millones, 200 millones, 300 millones, con un plan de afianzamiento hídrico regional. Realmente cada región va a saber cuáles son sus necesidades y hasta dónde está apuntando, y así el agricultor y el inversionista va a saber dónde va a haber agua. Donde va a haber agua, va a haber ampliación agrícola, entonces va a poder invertir. Entonces, tener esa seguridad, esa tranquilidad con la planificación hídrica, vamos a garantizar nosotros de que el agua no va a ser un problema para nuestra agricultura. Eso es importante, sin duda. Pero va a haber mucha agua estos próximos meses en el norte. ¿Cómo hay que también? Porque el agua es importante, ¿no? Para el trabajo agrario, pero va a haber exceso de agua por el Niño. ¿Cómo justamente se va a proteger ahí al hombre y mujer del campo? Agradezco su pregunta. Desde que empezamos la gestión, nosotros estamos abocados 24/7. No hay feriados, no hay sábados, no hay domingos. Y agradezco a todo el equipo que me está acompañando en el sector agricultura, a la Autoridad Nacional del Agua, al PCI, a los proyectos que estoy manejando, y también al gobierno regional y a los gobiernos locales. Estamos nosotros haciendo, terminando las medidas, las intervenciones de prevención, y garantizamos acá a la población, a nuestros agricultores, que sí o sí vamos a culminar con todas las medidas de prevención.
prevención, que están en un decreto de urgencia 015 tan conocido un decreto de urgencia 015. Vamos a culminar con estas actividades y estamos ayudando también a los gobiernos locales a que culminen sus actividades. El día de hoy nos hemos reunido con 41 alcaldes, porque ha salido un decreto de urgencia hace 2 días, en el cual está dando 41 alcaldes para que puedan intervenir también en algunas zonas que no fueron consideradas por la Autoridad Nacional del Agua en el decreto de urgencia. Y permítame, por favor, decirle... Para declaratorias de emergencia. Para, ¿no? declaratoria de emergencia. Permítame también, por favor, decirles que por primera vez el sector agricultura, este gobierno, nuestra presidenta y nuestro primer ministro de Economía y Finanzas nos ha podido dotar de más de casi 250 maquinarias del sector agrario. Tenemos ahorita 44 en plena ejecución, atendiendo nuevos puntos críticos, nuevas actividades de descolmatación, que no se estaban en el decreto de urgencia 015. Estamos interviniendo esas nuevas actividades y con esas más de 200 maquinarias, casi 250 maquinarias, vamos a estar en respuesta, vamos a estar preparados. Y a nivel del Poder Ejecutivo tenemos 800 maquinarias, que nunca se ha dado. Entonces este gobierno realmente está cubriendo algunas brechas estructurales que por años hemos tenido. Y la región sur, aquí en el sur, en Arequipa, además en Tacna, en Puno, va a ocurrir lo contrario, no va a haber, ya desde ahora ocurre lo contrario, hay déficit hídrico, no hay lluvias, hay sequía. ¿Cómo se está atendiendo también en ese sector, en ese tema, el sector agrario? Para nosotros el sur es importante, así como el norte. Por ahí decían, ¿y por qué tanto presupuesto para el norte y tan poco presupuesto para el sur? El sur tiene otra dinámica. Tiene, por ejemplo, el tema de todo lo que son el ganado, el alimento para los ganados. Nosotros estamos atendiendo todo lo que es su alimento suplementario, pero en el caminar que hacemos todos los días, en ese caminar escuchamos a nuestros agricultores. ¿Y qué nos dicen nuestros hermanos agricultores? Por favor, ministra, por favor, ayúdenos con más fitotoldos, ayúdenos con más cobertizos, pozos tubulares, y eso es lo que estamos implementando, pozos con energía de paneles solares. Por primera vez en la historia estamos implementando esta tecnología con los pozos con paneles solares, y eso es lo que venimos haciendo también con nuestros hermanos del sur. Pero no solamente eso, cada región, yo soy madrina de la región Puno, y estamos en coordinaciones. Por ejemplo, necesitan el tema de pararrayos. Estamos destrabando ese tema de que el tema de pararrayos puedan tenerse para evitar esta muerte de nuestros agricultores, de su ganado. No solamente eso, la descontaminación también, por ejemplo, de lo que son las aguas. También atender el tema de los hospitales. Estamos trabajando de cerca. Cada ministro tiene una responsabilidad de cada región. Cada ministro está trabajando de manera multisectorial, sobre todo en el sur, para poder atender las necesidades de cada región. Hay un compromiso, entonces, por trabajar en el sector agrario y por lograr seguramente después del Niño esta recuperación económica, donde su sector desarrollo agrario y riego va a tener un aspecto fundamental por el tema de generación de empleo y de generación de divisas. Así es. Estamos trabajando para todo lo que usted indica, pero para eso nosotros necesitamos mejorar la institución, mejorar desde Estado. Ajá. Si queremos ser país de primer mundo, primero tenemos que mejorar la institución. Y para eso tenemos que mejorar a SENASA, a INIA. Desde nuestro sector, yo les invito a ustedes, cuando gusten, acompáñenos al sector. Tenemos una plataforma digital donde tenemos ya identificado a nuestros hermanos productores. Para este fin de mes vamos a llegar a los 2.000 productores identificados, 2.000 millones. Perfecto. De productores identificados, 2 millones de productores identificados, para poder tenerlos ya mapeados a cada productor, y cuando tengamos algún beneficio, ellos puedan acceder a estos beneficios. Perfecto, ministra, le agradezco mucho. Hay varios temas todavía, por ejemplo, el tema de cómo se va a trabajar en las exportaciones cuando Perú sea anfitrión en APEC, y otros temas que quedan en la agenda y que la volveremos a invitar seguramente a TV Perú y a Diálogo Abierto para conversar más sobre esta importante agenda que está en proyectos. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos nuestros hermanos agricultores. Muy amable, muchísimas gracias. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, entonces conversaba con Diálogo Abierto, Maite, en este resumen justamente que tenemos en la cobertura que desarrolla TV Perú desde Urubamba, Cusco. Volvemos contigo, Maite, a mesa de conducción. Así es, Ricardo, gracias por ese pase. Bueno, pero vamos a volver con más sobre el Cusco, así que no se vayan, volverá con nosotros la viceministra de Turismo, Madeleine Burns, en otra entrevista. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto.